Esa. O sea, Esa. las dos. Ya empezamos. Aló, porque. Ay, es que no, 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 todavía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Hola? ¿Sí, ya empezamos? Pues ya empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en nuestro canal de Expert TV, el canal de los expertos, en tu programa de Transformándote. Una disculpa enorme de que se nos atrasó un poco el tiempo, pero como bien dice nuestra adorada invitada, Alma, es que a lo mejor alguien por ahí no quiere que hablemos de las heridas y que no le pongamos limón a algo por ahí, a la herida, porque estábamos cantando como en nuestro último mes de De septiembre de septiembre. nuestro México lindo y querido. Nuestro último día, casi nuestros últimos días del Casi mes. nuestros últimos días y la Sí. última emisión de Transformándote de septiembre. Entonces, Okay. quiero decirles que ya me estaba cantando. Sí, ya le Que estaba aquí voy a hacer. cantando, así de canto al pie de tu ventana. Para Aunque no tenía la ventana. que vean nada más. No, claro que no, aquí Ah, atrás. sí, aquí Mira, atrás aquí. solamente. No, Ok, no, ahí está claro. nuestro O sea, ventanal. no la tenía yo afuera cantando, pero la tenía aquí adentro. Además de todo, ¿no? Así es, pero ya estamos aquí. Y bueno, ¿qué Estamos cree? aquí. Pues sí, tenemos este tema tan interesante. Pero, Alma, gracias otra vez, porque bueno, No, estuvimos placer. en la invitación para ustedes para que compartieran este tema tan interesante, que es padre, ¿no? La importancia que tiene la figura del padre y de la madre y las heridas emocionales que podemos o nos dejaron y que también podemos deselegir. Claro. Entonces, bueno, pues para eso esta noche nos engalanamos con la presencia Ay, gracias. Un sacar el placer. alma. Ay, un placer siempre compartir contigo micrófono. Un placer, obviamente. Saludos a tu bello público, que es, además de todo, sé que te siguen. Y bueno, ya en la transmisión que hicimos hace un ratito, mandaron besos. Genaro, recuerda hablarle. Recuerda hablarle, Genaro, ¿eh? No, de verdad es un placer y pues linda noche, pues a disfrutar esta noche, ¿no? Ay, A sí. disfrutarla y sí, como decíamos, a ver, ¿quién no se quiere sanar? ¿Quién Eso. está poniendo? Porque había ciertos bloqueos aquí, que por Ajá. más que, no, que aquí nuestro querido Ingeniero. ingeniero estaba y Dios. decíamos, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no entramos al aire? Y hasta que dijimos, no, alguien no quiere ¿Alguien no quiere sanar. cenar? Shh, Y qué gusto nos da alguien no quiere. Y conectarse. ya, De verdad, ya esa es una cosa empezó. tremenda. Ay, es maravilloso porque realmente a eso venimos, a este planeta, a limpiar, a sanar, a conocernos y a Así es, reconstruirnos. Reconocernos. conocernos nosotros mismos y a coincidir y Ay, a sí. retroceder. A volver a No reencontrarnos es porque casualidad. no, 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 no. Todas las personas que están en tu vida tienen un motivo, tienen un porqué. Está esa persona que a lo mejor tú ahorita puedes decir, me molesta, me choca, no me gusta. Pues Te está esa persona enseñando. te está dejando un gran aprendizaje. Así es. Entonces, También hay que darle las hay que gracias, darle las precisamente gracias. porque son los espejos, los reflejos, ¿no? Que vamos encontrando en el camino para Sí. que nos vayan recordando qué es lo que tenemos que trabajar. Y siempre está el libre albedrío, por supuesto, Siempre, ¿no? exactamente. Y hay gente que lo trabaja y lo va sanando Ay, maravillosamente sí. y después va para atrás, porque el patrón es más fuerte. Porque la lealtad Los. es más fuerte, porque Cuéntales, ni porque fíjate que he siquiera. visto gente maravillosa, cómo se entrega y cómo hace esta catarsis. Y después se regresa esta parte controladora o perfeccionista. O sea, ahorita vamos a decir las cinco heridas que ahí nos va a mostrar Nos el vamos a ingeniero, ubicar. ¿no? El rechazo, Sí, la rechazo, traición, el abandono, el abandono, la la humillación, injusticia el y la gusto. humillación. O Exactamente. sea, Cinco suavecitas. heridas, Ahí cinco está. heridas que sí o sí, de todas tenemos. Esa es la realidad. Claro, porque. De todas tenemos. Pero cómo realmente nosotros las vamos trabajando y nosotros cómo nos vamos conectando con ellas, esa es nuestra circunstancia que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar, ¿no? Claro. Entonces, no podemos decir literal, Transformar. es que como tengo esta herida, pues ni modo, ya ni modo, ya me quedé, mi mamá, mi papá me la pusieron y por lo tanto,
pues ya, aquí la tengo y esta soy yo, y pues el mundo se tiene que acostumbrar y el mundo tiene que, además de todo, adaptar a cómo soy yo, ¿no? Claro. Y no es así, sino todo lo contrario. Esa es una circunstancia, nada más. Uh-huh. Y tú, con la circunstancia, tú la puedes modificar, la puedes cambiar, la puedes recrear, la puedes transformar, la puedes mirar. Aguas nada más. Las heridas no las quitas jamás. Uh-huh. ¿Sí? Una herida siempre va a estar, simplemente nada, pero cicatrizas. Claro, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre les pongo de ejemplo, no sé si se alcanza a ver mucho, ¿no? Pero aquí yo tengo una cortada. Uh-huh. Que tuve unos 7 puntos, y digo, ok, esa herida me la hice, la viví, obviamente la pasé por ella, tuve que ir al médico, tuve que tomar medicamentos, obviamente, para que no, para se me fuera a infectar, ¿no? Bla, 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 y claro, demás. La atendí, uh-huh, ¿sí? Claro. Porque si no hubiera atendido esa herida, que así fue, porque en ese momento yo ya trabajaba, entonces pues con los papeles y todo esto se me empezó a infectar. Uh-huh. Entonces, cuando no estás mirando una herida porque dices, ay, no pasa nada, ya me quito la gasa o me quito el vendaje porque me estorba, porque me molesta, la puede pasar varias cosas, ¿no? Pudo haber tenido una infección y pudo, claro, haberse agrandado, uh-huh, uh-huh, o simplemente le pones la atención que requiere. Claro, ¿sí? Y así y son nuestras, claro, ¿no? Y cambia, ¿por qué? Porque eso le ayudó, obviamente, a cerrar, uh-huh, a sanar, ¿no? Obviamente, cuando quitan los puntos, ajá, la piel superficial, esa fue la que empezó a cerrar primero, claro, pero todavía hay capas profundas, capas, ¿no? Así capas es, profundas que no alcanzas a mirar, pero apenas se están reconstruyendo. Uh-huh. Y por eso es que debes de tener cuidados, debes de cuidar la herida, tienes que amarla, tienes que disfrutarla. Y gracias. Ahora, de verdad, siempre le digo a esta herida, gracias. Gracias porque, gracias a ti, yo entendí todo esto más fácil, ¿sí? Entendí mis heridas del alma, entendí luego que una circunstancia va a suceder. Todos tenemos problemas en este mundo. Todos. Sí, sí, nadie sale invicto de nadie de vinimos toda, perdón, pero nadie vino de paseo. No, nadie vino de paseo. Nadie vino de decir, paseo. De verdad, sí. Sino, literal, venimos a pulir. Y esta vida es muy importante para todos. Sí, esta parte de también tiende, el ser humano tiende también a una trampa muy, muy peculiar. Olvidar. Cree que con eso ya no tiene que sanar. Exacto. ¿Cierto? Ya no me doy cuenta, ya no me fijo no en me ella y por lo tanto ya no me hago responsable de ella. Y no es así, al contrario. Tengo que hacerme muy, muy, muy responsable de ella. Tengo que mirarla porque son esas capas profundas que no estás alcanzando a mirar, que todavía están reconstruyéndose, y que si tú no te cuidas y que si tú no te atiendes, por supuesto, puede volverse a abrir. Claro, uh-huh, claro, por supuesto, porque queda así como, ¿no? Claro, queda sensible. Sensible. Y entonces te conviertes en una herida con patitas. Exactamente. Y bueno, no quiero decirte dónde vas a ir a manchar al mundo. Exacto. Y esto es terrible, porque cuando ya estás consciente de que tienes ese trabajo, darte la vuelta, no creas que te va, o sea, muchos en un momento dado dicen, bueno, me voy a ahorrar este dolor. Pero te ahorres el dolor a lo mejor de, por decirlo, de 10 centímetros y te va a alargar toda la vida. Pero si te dedicas esos 10 no minutos. Aprendida, lección repetida. Claro, uh-huh, por supuesto. Lo que resiste persiste. Y son frases que escuchamos y escuchamos, pero no tomamos esa conciencia, no tomamos esa profundidad que tienen, ¿no? Las palabras. Hablando de la figura paterna y materna, ¿no? Vital. Ya sea que estén presentes, porque tenemos que comentar que igual a lo mejor no hay una mamá presente o un papá presente, claro, pero hay figuras que lo pueden representar como un tío, como un abuelo, como una abuela, como, ¿no? La tía, en fin. Pero estas palabras que vienen a, que se dirigen a ti como hijo, o tú que diriges, uh-huh, ¿qué tan poderosas son? Muchas. Para determinar tu camino. Todo.
¿no? ¿Verdad? Todo. Tus palabras siempre se van a manifestar. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, se manifiesta en tu vida. Tú lo pensaste, tú lo creíste, tú lo creaste. Uh-huh. Y va a regresar. Y va a regresar. O sea, va a hacer daño allá, pero va a regresar. Todos nuestros pensamientos se empiezan a materializar porque hay algo muy importante. No hay un pensamiento que tú no tengas que no venga desde tu corazón. Que no venga realmente que tú lo desees. De un corazón sano o claro, no sano. Porque hay... Es muy sencillo, es que la vida es muy simple de verdad, Clau, y sí, creo que nos hemos puesto demasiadas complicaciones. Nosotros mismos boicoteamos sí, el camino. Y nos bloqueamos de miles de formas porque es tan sencillo, ¿no? El ser humano o se está construyendo o se está destruyendo, es lo único. Y nada más existen dos energías, el amor y el miedo. Así no es. Es el odio. El, y no es malo. El odio es miedo de que no me ames. Claro, el odio es de que me rechaces, sí, ¿no? Claro, el odio es de que me abandones. El odio es que me humillaste. El odio es que hubo algo injusto, ¿sí? Sí, y claro, por eso están las cinco heridas siempre, ¿sí? Siempre están palpables en nosotros. ¿Y qué es lo que quieres hacer tú? O te estás construyendo o te estás destruyendo. Esa es una elección. Claro, por eso es que tu circunstancia no es la que te forja, no es la que te hace, ¿sí? La circunstancia es esta, es lo que es. Es lo que no hay. No puedes cambiarlo. ¿Qué voy a hacer yo? Exacto. Con esa circunstancia. ¿Qué voy a sacar de mí? La crisis, la oportunidad. Exacto. O la victimez. Porque al fin y al cabo, crisis es cambio. Claro, claro, es la oportunidad del cambio. Es la oportunidad para poder utilizar mi herramienta o las herramientas que no he utilizado, porque nada te va a suceder. Porque nada me llevó hasta allá. Claro, claro, nada te va a suceder si tú no lo creaste. Claro. Uh-huh. Por eso es tan sencillo, conciencia y responsabilidad. Uh-huh. Es unir, porque escuchamos palabras de reconstrúyete, recambia, recrea, transfórmate y demás, y nos ponemos también mucho trabajo, porque no nos aceptamos, ¿no? Eso, qué importante es, aceptarse tal como somos. A lo mejor no nos gusta que una oreja es más grande que la claro, otra, y esto hablando físicamente, o a lo mejor que tengo un dolor aquí, o a lo mejor un mal recuerdo. Pero tenemos que saber nuestras capacidades y nuestras habilidades y saber identificarlas y ser honestos primero con nosotros mismos, ¿no? O sea, no hay más primer paso. Y segundo, cuando tienes un entorno, ya sea con padres, con hijos, ¿no? Con pareja, el poder decir, esta es mi realidad. Claro. Y que el de enfrente también tenga la grandeza de la humildad para poder escuchar una verdad sin juzgarla. Claro, sin juicio. A eso estamos. Nosotros no somos nada ni nadie para juzgar nada. No hay bueno ni malo, ¿no? No, simplemente existen cosas, pasan cosas. Cómo tú las ves depende de tu interpretación, de tus ideas, de tu viene de totalmente de todo tu sistema de creencias. Lo que dice, ¿no? Cuando oyes una explicación es X o de alguien más, a lo mejor sí. A lo mejor sí empata con esa persona, pero muchas no veces más bien es la interpretación y la proyección de la persona que está hablando, ¿no? Yo siempre les pongo este ejemplo tan simple. ¿Para ti qué significa el blanco, Clau? Pues es vendría a ser la luz. Para mí es la luz. ¿Y el negro? Y la ausencia de la luz. Ok, ¿no? Tú lo tienes manifestado, lo tienes interpretado así. ¿Te puedes imaginar a alguien que ha vivido, que nació con enfermedades y que se la ha pasado dentro de un hospital y que todo el tiempo ha visto batas claro, blancas? ¿Qué es para él? Sí, claro, por supuesto. ¿El blanco? Claro, por supuesto. ¿Sí? Cada quien su código de acuerdo exacto, a su historia y su trayecto. Depende de tu historia, va a ser como tú vas a interpretar la vida, ¿sí? Fíjate que ahorita que lo dices, me recordó a mi hija que estuvo mucho tiempo en el hospital, y entonces yo siento que las luces, por ejemplo, del hospital se manifestaban como los flashes de las fotos. Entonces, cuando ya pasamos a la siguiente etapa y ya dejamos un poco los hospitales, bueno, entre comillas, ¿no? Sacar una fotografía con flash, claro, no sabes. O sea, era doloroso para ella. Era terrible, terrible. Entonces, me acuerdo que fuimos un día a un lugar para que nos sacaran la foto, ya sabes, familiar.
Y salimos todos desroqueados. No, no se pudo. Sí, porque claro, para ella significaba yo... Dolor, tristeza, claro. Sí, lo entendía, fíjate. ¿Por qué? Porque esa es su interpretación de lo que ella tiene. Entonces, por eso, ponernos neutral, porque yo no sé tu historia. Claro. Yo, entonces, por eso tengo que respetar tu camino. Tengo que respetar cómo lo miras tú, ¿sí? Si yo te puedo... Y tú estás teniéndome la... Si tú estás teniendo la humildad y la honestidad de decir tu verdad, que es tuya, que es, por me la estás única. Compartiendo, claro. Yo tengo que ser lo suficientemente humilde y agradecida para y recibir, empático. Y empática, uh-huh. y compasiva, claro. para poder aceptar tu realidad sin juzgarla ni medirla. Y a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, claro, ¿no? Claro. Pero lo respeto porque lo es tu respeto. Verdad. Exactamente, ¿no? Y desde ahí viene todo, fíjate, porque nuestra vida comienza así de simple, ¿no? Alguien se unió, ¿no? Una pareja se unió, por ¿sí? ahí, como por no las sé. Circunstancias, por lo que tú quieras, qué bueno que haya sido con mucho amor, qué bueno que realmente lo hayan hecho a lo mejor con mucha pasión, ay, con sí. mucho gozo, con mucha alegría, como debe con ser mucha la vida. Felicidad, ay, sí. qué padre, pero claro. también pudo haber sido que no fue así. Claro. Sí. Pero aún así, alguien te demostró el amor incondicional, ¿sí? Porque le dijeron sí a tu vida. Claro. Le dijeron sí, yo lo tengo, porque inclusive está dentro de una violación, ¿sí? Ahí también hay amor incondicional. ¿Por qué? Porque mamá pudo haber dicho, no, ¿no? quiero, ¿sí? Pero si ella aceptó la vida, ella te está mostrando amor incondicional desde ese momento. Entonces, por eso es que no podemos jamás juzgar cómo fue. Claro, no podemos, porque además no, no lo sabemos. Ese puente, ¿no? Claro, y no lo sabemos, ¿no? Y nunca lo vamos a saber. Entonces, lo único que sí podemos hacer y decir es gracias, porque aunque haya sido como haya sido, aunque a lo mejor papá se fue, a lo mejor mamá se fue, a lo mejor papá no me dio lo que yo quería, a lo mejor mamá se convirtió en controladora, a lo mejor no porque sé traía yo. Porque traía sus propias heridas, claro. Pero pues esa no es... Entender que no está contra mí, sino que yo estoy siendo, pues, su, por naturaleza, digamos, su pared de contención, no la voy a juzgar, pero no la voy a comparar, ¿no? Además, y el honor y el respeto que siempre tenemos que tener con ellos, pase lo que pase, ¿sí? Yo puedo estar muy molesta contigo, mamá. Y aunque yo me separe de ti, porque para mí también, una de las personas que tienes que respetar es a ti mismo, ¿sí? Siempre. Entonces, si yo... Para que puedas entonces claro, generarlo, si no, no. Si tú, mamá, realmente estar cerca de ti me causa un dolor, me causa un sufrimiento, y en este momento no quiero, tengo que aprender a escucharme, ¿sí? No quiero estar cerca de ti, y eso no me hace malo. Al contrario, prefiero poner un tierra de por medio. ¿Por qué? Porque yo necesito sanarme. Yo necesito entender que tú también tienes heridas, al igual que yo. Claro. Pero que yo estoy bien, basada en mis heridas, yo estoy moviéndome. Y entonces, si yo estoy en este momento diciendo, no te quiero cerca de mí, se vale. Se vale alejarte, ¿sí? Pero jamás puedo faltarles al respeto a mis padres. Sí, eso, ¿sí? Eso es. Porque el amor, sí, totalmente de acuerdo. El amor se gana y el amor se trabaja, el amor se nutre día con día. Pero, algo, pero el respeto, sí, nada más yo tengo que tenerles respeto porque ellos me dieron la vida, porque ella le dijo sí a mi vida, a pesar de sus miedos, a pesar de todas sus... Sí, son respetos de jerarquía. Claro, ¿no? Respetos de tengo jerarquía, que respetarlo. Más allá, o sea, no, Bergelinger, que es uno de los que fue el uno de los grandes maestros que enseñó el sistema, cómo se manejaba el sistema, por supuesto, siempre te dice la honra, ¿no? La honra a papá y a mamá. Ahora vámonos más allá. Si tú no quieres honrarlos porque tu historia a lo mejor es muy dura, hazlo por ti mismo. Porque
A porque ver, tú lo vas a cargar. Lo vas a cargar, pero además lo vas a heredar. Lo vas a heredar, ¿no? Claro, sí, lo vas a heredar. Y a ti te gustaría que tus hijos realmente no te honraran, no te respetaran. Claro. Y otra de las cosas, yo hasta les digo a mis pacientes, sobre todo, yo les digo, ah, ya estáslo por conveniencia. Sí, aquí ya no lo hagas inclusive por amor, ¿no? Sí, vamos en a ponerlo, si te en lo este facilito. Momento no lo sientes, claro. Si en este momento no lo sientes por amor, pues hazlo por conveniencia, ¿no? ¿Quieres abundancia? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres? Pero hazte esa pregunta y pregúntate inclusive ahorita, ¿cómo está tu prosperidad y cómo está tu abundancia? ¿Sí? Prosperidad te la da papá. Sí. Okay. ¿Por qué te da papá prosperidad? Porque papá fue esa semilla, fue esa célula que corrió, que además corrió, pero compitió en medio de ¿cuántos sí. millones? Claro. Ajá. Triunfó y tuvo éxito. Entonces, eso es la prosperidad. ¿Quieres prosperidad? Checa. Reconoce a papá, agradécele, aunque se haya ido por los cigarros y nunca y haya no regresó, regresado. Y tampoco trajo aunque el pan. De verdad, gracias, este, tengas me trajiste, este choque claro. con él. Además, agradecele, porque vete más allá. Y además, a partir de hoy, pues, sí, míralo. Sí, sí. Si yo me atrevo a juzgar, también me puedo atrever a ser responsable. Claro. ¿Cuál de las dos eliges? Al juzgar te vas a llevar una carga negativa que te va a hacer demasiado pesado el camino y que obviamente vas a multiplicar. Claro, ¿no? Y lo porque vas a contagiar. Lo estás sembrando. Claro, y ya lo estás tú sembrando desde ti. Ajá. Y por eso deseo, ama a papá, respeta a papá, honra a papá. No lo ames si no quieres, no es tu obligación, pero respétalo y honra. ¿Sí? Dale las gracias por haber sido esa semilla triunfadora, ¿sí? Por haber puesto esa semilla en mamá, que mamá por eso te da la abundancia, porque mamá simplemente te cobijó, ¿sí? Te tuvo dentro de su vientre, no dentro, entre tres, seis, los meses que hayas estado en gestación, ella te tuvo dentro de su vientre, donde no pagaste renta, donde no te cobró nada, ¿sí? Donde te nutrió, donde tú tomaste de ese vientre y de ese infinito que es el vientre, universo. Tomaste todo lo que requerías para crecer, para madurar y obviamente para nacer, ¿sí? Entonces, desde ahí viene papá y mamá, por eso son la base de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia. Que si los alineamos adecuadamente, no, puedes llevar favor. Una vida sumamente plena. Y te digo, ¿quieres abundancia? ¿Quieres prosperidad? De verdad, honralos, dale las gracias. Independientemente de la relación, la historia que tú y yo hemos creado es la que no nos permite realmente unirnos. Porque yo ya dije, mi mamá es de tal manera, papá es de tal forma, y entonces ya no me permito tampoco yo verlos de otra forma, ¿sí? Ya no me doy ese permiso de verlos de otra forma, y si tú te das ese permiso y tú te atreves a hacerlo diferente, porque eso es a lo que venimos a hacer, no venimos a superarlos. No venimos a ser mejor a competir, que ellos, esa parte, porque sí, no sí, estamos sí, compitiendo sí. con ellos, ¿sí? Sí, terrible. Simplemente venimos a hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque, es más, si tú estás escuchando este programa en este momento, tú ya estás teniendo una herramienta claro. que ellos no tuvieron. Absolutamente. Y que nadie les contó, porque imagínate si a nosotros nos hubieran contado todo esto. No, bueno. Bueno. Sí, ya estamos. Claro, imagínate. Yo digo, oh, ¿por qué no puedo regresar el tiempo y regresar antes de que hubiera sanado muchas cosas? Porque emocionalmente, cuando tú estás gestando, tú ya le regalaste la información sí, al sí, bebé. Sí, allá va, y claro, ajá. por supuesto. Entonces decía yo, ¡ah! ¿Cómo no pude haberlo sabido antes? Porque yo ya no lo hubiera heredado, yo ya no le hubiera dado esa parte emocional a mí. Pues mismo. Sí lo sabíamos, lo que pasa es que no, todavía no estábamos en ese, no estábamos en ese nivel todavía de conciencia, conectado. Despertado. Exacto. ¿No? Llega el maestro. Pero la luz... nunca es tarde. Claro, ajá. nunca. Porque, ¿qué pasa? Nuestros pensamientos cambian totalmente nuestra genética.
música, cambian nuestro ADN. Nuestras células nos están escuchando y por lo tanto por eso el ADN y la genética va modificándose, ¿sí? Entonces, imagínate. Así las enfermedades se provocan y así se curan. Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo el día de hoy pienso algo? Y lo vuelvo, y lo puedo cambiar, y lo puedo reconstruir, y lo puedo readaptar. Ajá. No hablando bueno o malo, esto es lo bueno, no. Porque entonces imagínense, ahorita aquí tendríamos que sacar la lista de cuáles son las cosas buenas y cuáles son las malas. Yo siempre les comento, ni bueno ni malo, o sea, estamos hablando como el ejemplo del amor y el desamor, ¿no? Uh-huh. Que, en fin, esta parte de que a lo mejor pues esta, la herida es muy profunda, a lo mejor hay un desequilibrio químico, pero malo no, hay gente sumamente inteligente y sobresalientes, ¿no? Que se hacen asesinos seriales. Claro. Pero bueno, porque hay heridas. Hay heridas muy específicas. Y por eso ahí comienza. Y de ahí comienza del dolor, pero no de la no incide la maldad, ¿no? Es una. Es que de verdad nadie somos malos. De verdad, nadie es malo. O sea, ¿tú crees que de verdad alguien se levanta pensando voy a ir a molestar a los demás? No. Bueno, pero no es por maldad, es por dolor. Claro, porque además de todo no buscamos quién nos los hizo, sino quién nos la pague. Exacto. ¿Mm? Y mientras sigamos buscando quién nos la pague, claro. Por supuesto, vamos a ir molestando. Pero ¿qué crees? Lejos de crecer, claro. Tú sigues generando. Y sigues generando. Yo les pongo en ejemplo, sobre todo a las personas que van a terapia conmigo, siempre les digo, imagínate que tú eres un pizarrón, donde todo lo que tú quieres que suceda en tu vida lo estás anotando, ¿sí? Tú no lo ves, porque está aquí, ajá, que es tu pensamiento y que obviamente es tu sentir. Tú no lo ves, pero los demás sí te lo leen. Sí, porque pasa. Uh-huh. Y entonces dice, tiene miedo, por eso es tan importante también al miedo ponerle nombre, ¿sí? Porque mientras yo no le ponga al miedo nombre, no sé cuál es el enemigo a vencer. Claro. ¿Sí? Entonces, porque recuerda que nada más existe el amor y el miedo, ¿sí? Entonces, ¿el miedo a qué? El miedo a ser abandonado, el miedo a que me rechacen, y te voy a dar una noticia que a lo mejor no te va a gustar, pero casi es. Todos tenemos la herida del abandono. Desde el momento que nosotros dejamos el vientre, claro. Que fuimos expulsados, ese es nuestro paraíso en el cual fuimos expulsados, ¿sí? Entonces desde ahí tuvimos que morir para poder nacer. Sí, es una pequeña muerte en otro programa de otro tema, ¿no? Sí. Morimos sí, para poder una nacer. Una transición como cuando morimos. ¿Por qué? Porque dejamos este lugar seguro, dejamos este lugar donde yo no sentía frío, donde no sentía calor, donde no tenía hambre, ¿sí? Porque yo simplemente estaba nutrido. Entonces, desde ahí empieza tu herida de abandono, ¿sí? Todos la tenemos. Todos nacimos igual, porque también aunque te hayan hecho cesárea claro, ¿sí? Saliste de un ambiente. Y todavía déjame decirte que te hacen cesárea y es más fuerte todavía la el golpe, de abandono. Claro, porque no está en no proceso. No hiciste el trabajo que hace, que es el primer trabajo que hacemos para poder llegar a la vida. Claro, ¿sí? El esfuerzo. Que el esfuerzo y aparte embonar y tocar la puerta y decir, ya quiero, ya voy, sí. Ya voy a llegar. Que inclusive hay y una demás. Terapia de trauma de nacimiento. Exacto, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde ahí ya tienes la herida del abandono, ¿no? Cuando somos niños, nosotros siempre nos sentimos responsables. Eso es bien importante, por eso es importante hablar con los niños. Yo sí quiero hacer así un súper hincapié, porque se hace mucho en las redes esta pregunta. Me separé, nos vamos a divorciar y no le dije nada a mi hijo, o le digo o no le digo, o le hablo bien o le hablo mal de su papá. Háblale bien. O sea, esto es bien importante, los hijos, los niños chiquitos, no son tontos, no son niños. Claro. Y a los niños a su nivel les puedes explicar perfectamente que la ¿qué es lo que está sucediendo? Va a haber un cambio en su ambiente. Y que papá y mamá simplemente no pueden continuar estando juntos porque hay una convivencia. Pero como socios, toda la vida van a ser. Porque hay
familia. Todo, o sea, siempre la vida será papá y mamá. Va a ser. Yo cuando trabajo pareja que se va a divorciar y hay hijos, siempre les digo, ok, está muy bien. ¿Cómo van a hacer acuerdos como socios? Son claro. Una empresa. Sí. Que no ya se dejan de ser pareja en el amor, en el afecto, en el querer estar y demás, ¿no? Ahí ya acabó pero eso. Tenemos los, pero tenemos la inversión tienen un más importante. Sí, claro. Muy importante por el cual tienen que vivir. Por favor. ¿No? Y díganle a los niños, háblenle a los niños, háblenles como dices a su nivel, sí, inclusive a su nivel. Bájate y bájate quiere decir claro. No de nivel, no, o sea, no, es no al lenguaje, claro. Al lenguaje digerible de un niño. Sí. ¿Sí? Y bájate a su altura. Uh-huh. Ahí es a lo que yo me refiero al bajarte. Sí. Híncate, míralo a los ojos, porque tú recordemos, cuando tú ves un adulto lo ves gigante. Ya después crecemos y decimos, ay, hasta ¿cómo viejo. Podía haber? ¿Cómo podía haber ese que medía unos 50 grande? Sí. ¿No? Yo me acuerdo de eso, de mi primo Carlos Ortiz, que si por ahí me estás viendo, no me acuerdo que veía a mi hermano mayor de 18, decía, no, mi primo ya es viejo, tenía mi hermano de 18, no, pero mi primo era como yo de 10. Entonces era así como que, y ya ahorita que ya estamos más grandecillos, primo, pues ya, es que no estamos viejos. Sí, no, o sea, imagínate. Pero la interpretación de un niño. Para un niño es otra wow, realidad. Es gigante, es, una, es inmenso todo esto, ¿no? Pues, entonces, por eso, ponte a su altura, baja, mírale a los ojos. Cuando tú le hablas a alguien a los ojos, es estás hablando. No toda la gente es capaz de ver a los ojos. Desafortunadamente. Porque, de verdad, en los ojos se refleja el alma. Se refleja cómo estás, cómo sí, te habla sientes, de más. ¿No? Habla de más. Sí. Así tienes, entonces, así tienes que ir a veces, sí, ¿no? Entonces que dices, ay, no quiero que este, sí, los lentes oscuros. No tengamos miedo, de verdad no tengamos miedo y hablarles claro, ¿no? Claro. Y siempre ¿y honrarlos. ¿Y cómo la forma? Exacto. Claro, siempre honrarlos. Siempre tú no honrarlos. Te puedes sorprender de que un hijo, o sea, a los hijos también se les enseña esta parte del respeto de la jerarquía, pues también es claro. Parte de la formación. Que se da en el hogar, no se lo pidas a la escuela, no, vital. No. Pero además el hijo, los hijos aprendemos lo que vemos, lo que vivimos todos los claro, días. Porque no nada más aprendemos con lo que nos enseñan, con lo que nos dicen, sino lo que estamos lo que mirando. Estamos sintiendo, por eso es, si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz y te ve a ti todo el tiempo triste claro. Y te ve todo el tiempo enojado o te ve discutiendo todo el tiempo con tu papá, con su papá. Fíjate que sí, ayer uh-huh. Que venía yo por Cuauhtémoc y por ahí tenemos una imagen de un niño chiquito así, tapándose los, claro, las orejitas. Sí, claro. Me tocó ver cruzar a una pareja con un chiquito de en una carreola, así como este, hazte cuenta, ay, como este sí, bebezo. Hermoso. Y la pareja iba discutiendo, él iba caminando más adelante, ¿no? Así como ajá, ¿no? Uh-huh. Y ella discutiendo y el bebé en la carreola, o sea, nadie vio al bebé. Sí, yo claro. Sí, los que estábamos acá sí en el coche y el bebé iba así. No, qué horror. O sea, imagínate la cantidad de porque no, de a veces. Lo mejor no entiende, pero a lo mejor de veces y que no entiende a lo mejor el vocabulario, pero esa energía de enojo, de claro. Frustración, de coraje provoca en este niño una alteración y una totalmente. Percepción, y aparte de todo, imagínate su estómago, ¿no? Que está apenas está madurando, que está todavía en estas aras de que está creciendo, que está modificándose. ¿Sí? Imagínate la tensión, ¿no? Desafortunadamente va a ser un niño que va a tener siempre crisis, que puede ser estreñido, que puede estar manifestando de verdad colitis, de falta verdad. De atención, y dispersión. Porque la falta de atención y esta dispersión académica, de vida, claro. De concentración, todo esto es una parte, una forma de huir del niño. Entendamos que, así como estamos diciendo, de que sale del vientre y es un parteaguas, es un duelo, es un abandono, es sí. Una huella importante, pues también de la infancia o a la adolescencia es otro paso muy fuerte. Muy fuerte, de la adolescencia a la juventud, o sea, esto no nos deja hasta el final, pero claro, pero inclusive de adultos ancianos también, ¿no? Claro. Todo el tiempo estamos cambiándonos y por lo tanto siempre tenemos duelos. Sí, pues, uh-huh. Los duelos están presentes en todo el trayecto, claro. Pero después nosotros como padres les exigimos a los niños o a los jóvenes uh-huh. Que entiendan algo que ni siquiera les hemos explicado, sí, claro. Que no les hemos dado el ejemplo, pero que tampoco el cuerpo y el cerebro ha terminado de madurar. Exacto. Porque tú les pides lógica
que no la tienen. Que esa área del cerebro específicamente no termina, de ese sentido común, no termina de madurar hasta los 22 años. Y tú le pides a uno de 14, 15, 16 años que tenga una juicio, lógica y un juicio, claro, que ni siquiera su cerebro, su cuerpo ha madurado, y lo etiquetas. Sí. Y lo golpeas. Y lo golpeas. No, y como bien lo dices, lo etiqueto y obviamente al etiquetarlo le estoy quitando todas las posibilidades de sus talentos y de sus dones. Exacto. ¿No? Y porque además este ser que está apenas madurando, pues lo dice mamá. Claro. Lo dice papá. Sí. Entonces es así. Y le tengo que hacer caso. Exacto. Porque lo están diciendo ellos, entonces, que son no, mi no autoridad. Sirvo para nada. Claro, no, son mi autoridad. Soy tonto, no voy a aprender, o soy chaparro, o soy disperso. Por eso te decía que cuando nosotros, palabras, sobre todo cuando somos niños de los 0 a los 7 años, nosotros columna totalmente, ¿no? Es parte de nuestro narcisismo, porque eso es normal, nahuas, no es malo. ¿Por qué? Porque yo me siento único, sé que soy único y que no puedo inclusive compararme contigo, porque los niños no se comparan. El niño no ve quién es más alto, quién es más bajo, no. Él empieza a comparar en base a los prejuicios de los mayores. Ay, no te juntes con ello, ay, ya viste que está chaparrito, ya, porque mira, ellos no saben conceptos. Mira, que lo hace peor. Ellos todavía no saben conceptos, claro. Entonces por lo tanto él es más, si tú le pones a un niño con un síndrome, con una discapacidad y demás, ellos lo van a tratar igual, porque para ellos es igual. Uh-huh. Él no tiene ninguna diferencia. Sí, claro. Si al contrario, si yo veo que tú no puedes hacer algo, el niño le va a ayudar. Uh-huh. Uh-huh. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Claro. Dar, hacer, compartir. Uh-huh. Esa es nuestra naturaleza. Sí, el niño. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando es de los 0 a los 7 años? Por eso era que decía, te sientes culpable. Uh-huh. Porque parte de nuestro narcisismo, por supuesto que decimos, yo soy único, pero también yo soy responsable. Eso sí, es claro, lo yo que decíamos, soy el culpable. Si mamá está triste, no es porque mamá a lo mejor la entristeció la novela o porque peleó con papá, con una amiga. No, ella está triste porque yo no soy suficiente. ¿Sí? Yo algo no estoy haciendo bien y por lo tanto mamá está triste. Por eso los niños van y te agarran la cara así de, por favor, cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es a ellos lo... Eso es lo que ellos logran interpretar, responsables. Claro, responsables al 100%. Por eso cuando estamos con un niño, bueno, no es porque tengamos que fingir, no. Porque a los niños hay que enseñarles las emociones. Claro. Y inclusive todo a los niños los hay que enseñarles una educación emocional. ¿Estás triste? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Sí? Y se vale estar triste, ¿sí? ¿Estás enojado? Por supuesto, enójate. Uh-huh. Tienes todo el derecho a estar enojado. Desafortunadamente, siempre en esta perfección que estamos buscando el ser humano, queremos que todos... ¿Cuántas veces inclusive te estaba regañando tu papá o tu mamá y estando tú en la sala tenés que sonreír? Uh-huh. Porque nadie tenía que darse cuenta de que te habían regañado, ¿sí? Entonces así vamos creciendo y son esas heridas que desafortunadamente las tenemos, pero que ahora como adultos responsables tenemos el derecho de cambiarlas, de transformarlas. A toda edad claro, puede hacer y se debe hacer eso. Y decir, si claro, a ver, ese punto. Claro, a ver, a lo mejor a mí no me enseñaron, como yo decía, estábamos en la visita o estábamos viéndonos, alguien nos estaba mirando y yo no podía demostrar que estaba enojado, porque si yo demostraba que estaba enojado, entonces me iba peor. Uh-huh. ¿Sí? Tú puedes hoy decir, claro, así fue como aprendí a callarme. Así fue como aprendí a no poner un límite, ¿sí? Pero ya lo tengo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando me enojo, no te vas a ahora a explotar y decir ahora todo el mundo claro. Soy explosivo. Y ni modo, así soy, ¿no? Y así soy, y ya sabes que además de todo soy salvaje, ¿para qué me buscas, no? No, sino al contrario, ya sabes que tú eres así, entonces, okay.
¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con ello? Porque además ¿de acabas qué responsabilidad? Sí, o sea, y acabas enfermándote. Exacto. Terrible. Y esta parte que decíamos de las lealtades, ¿no? Obvio, ¿a quién también así miraste que era? ¿Sí? Claro, porque vas copiando los patrones. Claro. o los vas llevando al otro extremo. Exacto. ¿No? ¿No? Porque mientras mi mamá mayor a lo mejor era sumisa y era callada y no decía nada. Y agachaba, yo no me voy a dejar y entonces yo voy a hacer. Entonces está en esta parte de que yo tengo la necesidad. Yo mujer voy a hacer, yo voy a decir claro. Todo lo que no dijo mi mamá, o voy a repetir ese patrón. O yo voy a buscar una mujer, ¿no? Claro. Yo hombre, voy a buscar una mujer. Que haga lo mismo. Que haga lo mismo, o sea, que siga el patrón de mi mamá. Sí, que sea sumisa o que sea todo lo contrario de mamá, porque yo me quejo de que mi mamá era sumisa. ¿Sí? Exacto. Ajá. Lo mismo con el papá. Exactamente. Entonces, tú eres responsable de tu vida. Tú eres el autor de esta vida. Tú eres el que haces los libretos, tú eres el que finiquitas, tú eres el que compras a los actores en tu vida, que a quienes quieres en tu vida. Claro, ajá. Claro. ¿Y qué vas a hacer con esas heridas? ¿Sí? Porque ya dijimos, están. No puedo decir no están, puedo seguirme haciendo el loco, la loca de que herida no está. Ahí está. Sumérgete en ella. ¿Qué voy a hacer con ella? Atrévete a tomar una decisión. Claro. Arriesgarte, sentir la profundidad. Intégrala en ti. Exacto. Intégrala, mírala, ve por todos lados. Mira cómo la aprendiste, mira cómo la viviste. Obsérvala, escribe. Yo siempre les diré, escribir ayuda muchísimo, porque si es como poner las cartas, ¿no?, abiertas. Claro. Si tú escribes inclusive tu historia de infancia, después tu historia de adolescencia, tú te vas a dar cuenta en dónde están tus bloqueos y en qué momento alguien te dijo eso no. Sí, porque además, Ana, no te vas a mentir, tú a ti no te vas a mentir, no tienes que mostrárselo a nadie. O si estás con una consulta, pues sí, claro, porque ya estás comprometiéndote contigo. Pero si no has llegado a ese momento, por lo que quieras y está perfecto, tú puedes hacer ese estudio. Exacto, contigo, o sea, contigo analizar tu autoanálisis. Yo siempre les recomiendo que compren un cuaderno de raya. Ajá. Que no sea de cuadro. ¿Por qué? Porque el cuadro literal limita. La mente está acostumbrada a ver las formas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En un cuadro, en un cuadrado, te estás limitado. No ves el horizonte, no ves más allá. Te dejas llevar. Exacto. No, entonces, por eso necesitas una línea, porque tampoco en blanco, porque dicen, ¿por qué no en blanco? No. Necesitas de una u otra manera, porque es una estructura. ¿Sí? Claro. Es una estructura que tú tenías y es una estructura que hay que modificar nada más, que hay que simplemente ponerla de otra forma, de otra manera, para nutrirte, ¿sí? Sí, claro. Y siempre recomiendo que compres ese cuaderno, que sea nada más para eso, no lo utilices para otra cosa, lo forres de blanco, porque neutral, ¿sí? No le estamos poniendo ni paz, ni amor, ni felicidad, nada. Neutral. Ajá. Y empieza siempre tu escrito poniendo yo, tu nombre completo, me perdono plenamente. Es que amor y perdón. Y amorosamente, y lo primero que venga a tu mente. Yo, tu nombre completo. Me perdono plenamente y amorosamente. Y deja que tu corazón te hable. No lo mentalices. No estés, hoy me voy a perdonar esto porque hice. No. Deja de verdad que tu corazón hable. Nuestros brazos son la continuación del corazón. Entonces, empieza a escribir y empieza a decir, a ver, esto es lo que quiero soltar, esto es lo que hoy elijo soltar. Sí, claro. Deja, por ahí se vale poner lo que tú quieras, decir, me molesta mi papá, me molesta mi mamá, no la quiero. Sí, tu realidad, el reconocerte a profundidad, ¿no? En ese momento, y no somos malos por no quererlos. O sea, ¿tú crees que también tus papás no te toda el tiempo tan querido? En algún momento te alucina, caído no, mal, claro, ¿no? Claro. Que no han querido decir, ay, ¿en qué momento se me ocurrió tenerlo? hoy me acordaba, no sé por qué. O ayer, de una frase que tenía mi mamá, regrésate por donde viniste. Sí, claro. Pues a ver, tú dices, sabes, mamá. Y después mi mamá era pequeñita de 1.61, imagínate. Ajá. Y nosotros salimos tamaño todos monstruo, ¿no? Pues, entonces, de repente volteamos y era, ¿segura? Claro, segura de tus palabras. Olvídalo. Exacto. ¿No? Entonces, por eso en esa parte de
soltar, dejar fluir, dejar de verdad que tu corazón te hable, y es la mejor catarsis que puedes hacer, sí, ¿no? Deja de estar de verdad todo el tiempo contando tu historia desde la queja. Claro, porque además la vuelves, que lo hemos comentado, la vuelves a vivir y tu cerebro no sabe si fue ayer, si fue mañana. Lo estás viviendo vuelves hoy. A sufrir todo y tu cuerpo sufre y tu organismo sufre, tus órganos, tus emociones, y vuelve, es como si volviera a abrir otra vez la... Se hacen más cicatrices. Exacto. Porque no es que es la misma, se abren más. A ver, yo para contarte que me diste esa cicatriz o que me hice esta herida, ¿me la tengo que volver a cortar para que tú me creas? Sí, claro. Uh-huh. Ahí está. Es un mapa que no va a borrarse jamás. Ahí está, ahí se va a quedar. Sí, pero eso no significa que cada que la vea, ay, es que si yo te contara. Porque no, yo digo que además las cicatrices, estas como las otras. Amándola. Sí, no, pero además nos hacen más únicos. Claro. Y nos oye, refuerzan. No, hasta cualquier cosa te dicen, te reconocen hasta por tus cicatrices. Sí, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y qué mejor que tú te conozcas por esas cicatrices, porque además hay algo muy importante, Clau. Cuando un cuerpo es como cuando un cuaderno, cuando un cuerpo ha sido realmente vivido, ha tenido experiencia, tiene marcas. Claro. ¿Sí? Y si no, de verdad, para eso, vean, cierto, inclusive ustedes las enciclopedias, ¿no? Las enciclopedias nada más las tomas de vez en cuando, ¿no? Cuando algo, bueno, ahora ya ni las usamos, que te iba a decir, ¿no? Hay Google, unos libros que se llaman enciclopedias, para chicos, todos los que no usaron enciclopedias, ¿no? Claro, ¿no? Pero solamente de vez en cuando lo tomabas, pero un libro que lo has leído, que lo has revivido. Ah, no, bueno, a ver, querido hermano Rubén, bueno, hasta recortaba para sus tareas de la enciclopedia, quiero decirte, o sea, esas enciclopedias se usaron en serio. Y cuando me llegaron a mí, ya no había la información. Ya había hecho la tarea. Ya había hecho la tarea, Rubén. Hermano, ¿qué onda contigo? No, claro, pero él era justo. Sí, no, sí. No iba por una biografía ni no, una monografía, pero... Me cortaba la enciclopedia, que se lo hubiera visto a mi padre. Le salía caro a tu papá. Exacto. Pero es cierto, es como un corazón que no ha sentido. Claro, ¿no? Que o no sea, has vivido. No, espérame, o sea, y qué caerte, padre, levantarte, y qué padre llorar. Que has vivido, y qué padre que has llorado, y qué padre que te has emocionado, y qué padre que te has caído, ¿sí? Claro, claro. Porque si nada de esto hubiera sucedido... No serías quién eres. No. ¿No? Y claro. Aparte de todo, qué aburrida vida, ¿no? Pues sí, no, imagínate, así como que el mar así sin marea. No. El mar todo el tiempo está en movimiento. Claro. Qué miedo que el mar se quedara quieto. Ay, no, sí, qué miedo. No. ¿Ya ves? Qué miedo. Sí, entonces, ven, gracias, agárrate. De verdad que la vida se mueve, gracias que realmente nosotros estamos teniendo experiencias y de nosotros depende, ¿no? Por supuesto. Estas circunstancias que hemos tenido, porque por eso es que te decía yo antes de que empezáramos el programa cuando llegábamos, ¿no? También nos hemos tomado estas heridas como un escudo. Y nos ponemos en ese escudo donde entonces ni modo, no tengo por qué cambiar, no tengo por qué modificar. Y tanto es así que hasta nos las aprendemos. Sí, nos la creemos. ¿No? Nos aprendemos las heridas y entonces digo, no, es que yo tengo la herida del abandono y por eso, ¿no? No, te puedes dar cuenta. Muy fácil que tienes la herida del abandono. La tengo y la deselijo y me vuelvo a amar y la abrazo. Ya sé que no es por mí. Claro. Ajá. Que la persona entró y saludó a todos y que a lo mejor... No fue que me ignorara, no, sino simplemente no me vio así. Y no es porque yo le caiga mal, no es porque me está rechazando, sí, ni porque... No convertirte en el globo que va contra exacto, el nopal, la nopalera, por favor. ¿No? Porque además de todo, ahí vamos, sí, vamos sí, sí, volando sí, sí. Exactamente hacia los nopales, ¿no? En lugar de volar más alto. ¿Sí? Como qué el bueno. Águila. Lo ay, único sí, mira, que ¿no? puedes, entre claro. los nopales y México y el águila. Lo que sea, podemos hacer alas. Es decir, ok, si ella a mí no me saludó y yo me estoy sintiendo abandonada, todavía hay algo en mí que no he podido reparar, que por eso me causa ese conflicto que no me está saludando, ¿sí? Entonces, si yo, recuerda, te acabas de poner el título, el letrero, el espectacular de abandonada y simplemente los demás lo vieron y entonces te está dando un aprendizaje y puedes voltear y decirle gracias. Gracias por porque si tú no me hubieras mostrado eso, yo no podría ver que todavía tengo trabajo que hacer, porque esa herida todavía es activa, ¿sí?
Entonces, de mí significa cómo ese switch o lo apago o lo enciendo. Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí, todo sí. Está en ti. Y sí, sí. Siempre va a estar toda la información dentro de ti y en ti están las herramientas. Va a haber un momento, sí, de crisis, de sentimiento, de lo que tú quieras para poder procesar. Claro. Pero de ahí a que te vivas así es otra cosa. Exacto. Es otra cosa. Vamos, ya casi, ahora sí se nos termina el tiempo, pero sí. Liliana Menéndez Santarriaga, te quiero, Claudia, te quiero, Lili. Tú no conoces a Liliana, no. ¿Verdad? De Lili's Tours. No, no tengo el gusto. Te la voy a presentar. Sí, por favor. Verdaderamente yo sé que también vas a hacer un clic hermoso. Ah, un beso enorme. Saludos, espero conocerte sí, pronto, Lili. Sí, vas a ver que sí. Uh-huh. Adelphi Hernández, saludos, Alma, desde Nueva York. Ay, sí, besos Adelphi, hasta Nueva York. No, y muchas aparte gracias. De todo, también ve mi programa siempre y de verdad. Ay, pues, te lo agradezco. Que la sigas y bueno, bienvenida. Sí, por aquí favor, este tu por programa favor, saluda. Y aquí nos veremos. Alma Rosa está viendo. Alma Rosa, ah, sí. Estoy viendo. Airam Gutiérrez nos está viendo. Saludos, Airam. Saludos. También Leti Merlín. Hola, Alma. Ay, saludos. Airam, saludos. Contagian tanta alegría y eso es padrísimo. No. Ay, es que somos muy serias. Sí. Y ya nos pusimos serias cuando empezamos a hablar sí, del tema. No te sé. Porque si no, hubiéramos seguido cantando. Sí, va a estar buena la noche. Ah, qué tal. Sí. Alex Utsil, saludos, amiga. Ay, Alex. ¿Verdad? Alex, lo tienes que conocer tú. Ay, yo lo tengo que conocer. Alex es el mejor cuentacuentos que he conocido de verdad, ¿no? ¿Ah, sí? Yo le decía a Alex, una de las cosas que le agradezco a mis padres fue que siempre me dejaron como herencia la lectura. Y los cuentos, bueno, le decía yo, es maravilloso siempre estar leyendo un cuento, pero él es el mejor cuentacuentos que puedes, de verdad. Okay, así que, pues Alex, por favor, sí. Sí te quiero conocer, porque sí, yo tuve la fortuna de que mis padres también nos heredaron esta parte de la lectura. Sí, era hermoso. Pero además mi mamá declamaba. Hereden esa parte de la lectura. Declamaba y contaba cuentos. Wow, padrísimo. Incluso yo la metí a concursar a un concurso de cuentacuentos. Claro. Cuando mi hijo estaba en la primaria. Quiero decirte que mi mamá, y yo no me atreví a ir, metí a mi mamá, y ahí va la abuela, y se ganó el primer lugar. Wow. De todas las delegaciones y las qué no sé padre, qué tal, no sé qué. Qué pero bueno, pues padre. Es que era lo suyo. Carla sí, González, la claro. Chulada de Carla Coach. Guy, sí. Saludos, un beso enorme a Blanca García Álvarez, buenas noches. Saludos, Blanquita. Carolina Ramírez, también saludos. A la China Gis, saludos, China. Ramos Nepo, Adriana, saludos, Almita. Ay, saludos. Luna de octubre, López, seguramente. Gabriel Román. Adi Rosado. Te adoro, Clau, me dice Gabriel Román. Y Adi, hola, soy fan de este tema. Ay, sí, es un súper tema. Sí, Adi, besos. Gracias. José Ángel Fernández nos está viendo. Lourdes Jiménez, también saludos. José Ángel Fernández, saludos, Clau. Suan Martínez, excelente programa. Muchísimas gracias. Pues aquí los esperamos siempre. Vamos a hacer un programa juntas. Ay, sí. Es que esto suena muy interesante. Suena muy interesante, vamos sí. A ver, vamos a ponerlo vamos a ver, así. Vamos a armar algo, van a Suan ver qué Suan Martínez, excelente programa. Mi papá, tan próspero y hermoso. Ya, exactamente. Ama a tu padre, claro. Gabriel Ramírez, hermosas mujeres llenas de luz. Nos la siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. De verdad, gracias. Suan Martínez, excelente trabajo de mis papás. Eso es todo, eso es. Llegó así perfecto. Exacto. El mensaje. Gabriel Ramírez Ochoa. El osito, claro, un osito abrazososo con arcoíris. Airam, mujeres divinas, qué tema tan hermoso. Todo un multivitamínico para el alma, sanador, renovador. Gracias. Saludos a las dos. Gracias. A ti. Mari estuvo aquí en el programa también con un gran ejemplo de fortaleza. Saludos. Ramos Nepo Adrián, Toink. Toink, algo te pegó. Ya ves, no quería pegó. Conectar todo el programa. Lourdes Jiménez, besos, Lupita. Muy buen programa. ¿Y cuánto hay que seguir actuando? Así es, ¿no? Y la gotita de sudor, pues vamos a darle con todo y con tumbao. Y todas las herramientas las tienes. Lupita Flowers, saludos amiga. Eric Flores, qué buen programa, saludos, muchísimas gracias. Claudia Stavoli, un beso también, gracias por estarnos viendo. Raquel López López, hola. Andrea Lechuga, saludos amiga. Saludos, Carmen querida. Martínez, saludos chicas. Gracias, muchísimas gracias. Saludos a todos. Y bueno, pues,
que venga más seguido, ¿no? O sea, la verdad es que ¿sí? entre que cantamos y entre que platicamos es que sí, sí, hay que hacer algo más seguido, de verdad, me encanta tu espacio. Gracias. Amo Expert, de verdad, porque tienen unas instalaciones de verdad geniales, maravillosas, se nota su buena vibra, su buena energía. Gracias. Y pues de verdad que siga creciendo y que sigan llegando a muchas más personas, porque creo que eso es lo que nos hace falta, Clau, que exacto, no, que además de todo nada más sea una información simple. Uh-huh. Claro. Que no necesitas de verdad gran expertise, ni tampoco comprarte miles de libros y demás para poder sanar, sino todo lo contrario. Toda la intención. Es muy, muy simple, sencillo. Es ser un ser humano y amarte imperfectamente mismo. Bello y amarte. Y amas. Tus heridas y cicatrices. Ay, con todas si tus quieres. Marcas. Y darle quiere las gracias a la vida y al universo, a los seres que te trajeron a este mundo, a este planeta Tierra, y honrar a los que trajiste tú, honrarlos y cuidarlos. Además eso, quieres una mejor vida para tus hijos, empieza contigo, ¿no? Para que no les heredemos. No pudo acabar. No. Les mandamos besos. Un beso enorme, nos tenemos que ir porque ya es tarde. Sí. Y pues tenemos que cerrar. Sí, pero nosotros seguiríamos aquí platicando, esa es una realidad. Pero gracias por ti, venir. Hermosa. Y muchas nos vemos gracias. Por aquí a ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre. Y estén al pendiente, porque de verdad nosotros siempre estamos creando. Sí, y transformando en la vida. Exacto, ayudando, apoyándonos, ¿no? Porque nada más es recordar lo que tú ya sabes. Así es. Uh-huh. Así nos mandan a algunos otros. Unas hacemos una cosa, otros hacemos otra, ¿no? Claro. Y honrar y dar gracias por lo que nos enviaron a hacer. Así que cerramos hoy el canal de Expert TV, el canal de los expertos, con tu programa Transformándote con la adorable Alma Rosa Rojas. No dejen de verla en Salud del Alma, que también por ahí ya está el post. Y tienen ahí también los contactos, los míos personales y de la página, para conferencias, para consulta. La tanatología, como decíamos, el duelo está presente todo el siempre. Tiempo. Siempre. Pero los medios y las herramientas siempre estarán a la mano siempre que tú tengas la intención de dar el primer paso. Nosotros te acompañamos y ya. Y listo, siempre. Está. Cerramos el canal con el corazón. Un beso y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bonita noche.